Bueno, no sé si te pasa con a mí, que allá donde vas te preguntan, oye, oye, Happy Gamer, ¿cuáles son los cuatro pasos iniciales en el Sync Hub que usas eh, nada más instalarlo? Bueno, pues lo primero que yo te recomiendo que hagas es aquí abajo, le cambias el, el este a Dark, que te hace que esta parte de aquí esté oscura, ¿vale? Porque si no te la pone blanca, que es un poco estridente para los ojitos, y luego esto de aquí. Le cambias el color, vale. Yo no lo voy a poner amarillo, pero inicialmente es azul y yo lo cambio a un color que es un poco feo, sí, es cierto, pero somos mediterráneos, ¿no? Eh, bueno, somos atlánticos, pero bueno, eh, es un color eh, lindo para los ojos. Vale, perfecto. Siguiente paso. Eh, siguiente paso, por ejemplo, que yo te recomiendo es eh, esto de aquí. Yo pongo que se inicie el SynHub en, en la última pestaña que yo abierto, que normalmente es Das estudio ¿vale? Porque inicialmente te viene como Game List, ¿vale? Eh, perfecto, pues esa es mi segunda recomendación. Tercera recomendación. Eh, en Games, ves que yo tengo aquí una lista de 6, 7, ¿no? 8 que diga. Muy bien, 8 jueguitos. Normalmente te salen aquí los 45 juegos que soporta el Singhub Eso a mí no me interesa porque si yo no los tengo, ¿para qué? Me me interesa no me interesa que me salgan aquí no perfecto cómo lo cambias en settings juegos y aquí te pones a desclicar los que no quieres tal ¿vale? Que te salgan y dejas solo activados los que quieres que te salgan perfecto cuarta y última por ejemplo, muchas veces pasa que tú eh, lanzas este, por ejemplo, y quieres cambiar de pantalla de una a otra sin tener que salir del juego y ir al Sync Hub y darle que le dé para adelante. Tú puedes asignar una tecla, ¿vale? ¿Cómo la asignas? En Settings, aquí pues bajas y, por ejemplo, aquí pone Show Next Dash Screen. Eh, muéstrame en la siguiente pantalla del dash, ¿vale? Aquí yo ya lo tengo asignado, pero para efectos del vídeo vamos a desasignarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando le das, aquí al mío al menos me dice que no puedo asignarle nada del teclado, ni de controles MIDI, que no sé qué es esto, ¿vale? Pero controles input sí. ¿Qué quiere decir? Pues que si tienes un Xbox Controller, le puedes asignar, por ejemplo, como yo, le voy a asignar para pasar a la siguiente pantalla. La flecha de la derecha. Flecha a la derecha, ahí me la detecta. Xbox One, dice ahí for Windows. Vale. Y lo mismo que en este de abajo. Le das a clic to configure. Porque te va a dar problemas, no te va a dejar teclado ni tal. Eso es un coñazo. No sé por qué lo tengas Vale, y aquí le vamos a dar a tecla izquierda para que me asigne eh, ir a la pantalla anterior. Vale, pues esto es muy importante. Eh, y creo que ya he hecho los cuatro, ¿no? Eh, esto, 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 perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado. Muy sencillo, eh, ya en la siguiente haremos como lanzarlo al móvil y como la mínima configuración que necesita para el móvil, pero es muy sencillo también. Pero bueno, estos son los cuatro pasos que yo os recomiendo.